Bueno, nuestro Instagram, arroba Andino y las noticias, mientras vamos a conversar ahora con Fabián Rubino y los vecinos de esta hermosa localidad que es Caseros, allí en el partido de 3 de febrero, queremos recibir tu mensaje, seas o no de 3 de febrero o de otro partido, porque esto lo vamos a hacer de manera corriente. Fabián, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Guille. Alrededor de 20 personas se han juntado aquí porque dijeron basta, tenemos que salir porque no podemos vivir en estas condiciones. Y vamos a llevarle la voz para que los escuchen. A ver, yo les quiero hacer una consulta. ¿Me podrían levantar la mano quién ha tenido un hecho de inseguridad en esta zona? Yo les iba a preguntar de a uno, pero veo que todos, la verdad, me han respondido. Y es increíble, ¿no?, que tengan que pasar por esta situación. Señor, ¿hace mucho que vive acá? Sí, 20 años. 20 años. ¿Vos? 25 también. ¿Cómo está el barrio? Y se complicó en los últimos tiempos, digamos. Era tranquilo y de repente, bueno, como en muchos lugares, se fue acelerando el proceso de robos y todo eso. ¿Cómo anda? ¿Usted cómo lo vemos? ¿El más antiguo del barrio, no? Sí, tengo 74 años acá que vivo. ¿Cambió mucho todo? Y sí, a medida que fue creciendo y sí, sí, los hechos de seguridad aumentaron un montón. Mi amigo, ¿cómo anda usted? Bien. Hace 64 años que vivo acá, desde que nací. Nunca la vi así. ¿Señora? ¿Qué tal? Yo también, la verdad que nací acá y ahora está. Ya no se puede salir. No hay seguridad. ¿Cuántos años hace que vive acá? 34. ¿Cambió mucho todo? Cambió mucho todo. Sí, la verdad es una cosa que no se puede creer. ¿Muchos robos, señora? Sí, muchos robos, tenemos mucho miedo, no podemos usar los autos porque tenemos miedo a que nos roben y nos golpeen. La verdad que no podemos vivir así. ¿Cuáles son los robos más frecuentes que ustedes...? Y robo de coches, de todo, se meten en las casas, todo. ¿Usted ha sufrido algún tipo de robo? Yo no, pero mis vecinos todos. Bueno, hace 43 años que vivo acá y la verdad que este último tiempo no se puede más. Los chicos no son dueños de salir a andar en bicicleta. Ahí está, ¿tenés hijos? Sí, tengo una hija de 15 años y el 18 de mayo me robaron acá dos cuadras, bajas del 123 y no se puede caminar más. Con el corazón en la boca por tu hija. Sí. ¿Vos también vivís acá? Sí, 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 acá en la otra cuadra. El barrio, la verdad, que era tranquilo, hoy en día es intransitable. No podés salir a la calle, antes te ibas caminando hasta el centro de Caseros, hoy en día tenés que por cuadras o tomarte un colectivo o irte en un remis, porque si no, te agarran en cualquier esquina, te roban con las motos. Demasiado inseguro, ¿no? Totalmente, totalmente. Queremos las cámaras, que alguien las controle. Y usted me comentaba que por acá hasta hubo muertos. Sí, en este año hubo 4 muertos, sí. Por acá, en la zona, ¿eh? Acá hubo una balacera, hace 3 meses atrás. Y bueno, no murió de casualidad. Y señora, ¿cómo le vas? Buen día, estamos. Sí. Ahora un segundito. ¿La inseguridad acá? Sí, sí, en mi cuadra todos casi tuvieron un hecho de inseguridad. ¿Vos que recién venías también tuviste algún hecho delictivo? Mi hermano le robaron el celular en la puerta de mi casa. A ver, bien. Y vamos acá con esta señora. Le colocamos auriculares. ¿Tu nombre es? Romina. Romina, a ver. Romina, te coloco auriculares para que pueda hablar con Guillermo Andino, y de paso a usted también, señor, colóqueselo del otro lado de los auriculares. Bueno, Guillermo, sí. Podés hablar con los afectados, ¿no? Estas familias que se han reunido aquí para poder hablar con nosotros y dar a conocer los hechos de inseguridad que están viviendo. Dale, Romina, ¿qué tal? Te habla Guillermo Andino. La voz hoy es de ustedes, porque ustedes son nuestros productores, además de la gente que produce tan bien este programa. ¿Por qué decimos esto? Porque son los que sufren lo que pasa allí en Caseros. ¿A qué lo atribuyen? ¿Por qué se ha ido degradando en los últimos años? La verdad que considero, antes que todo, buenos días, que somos zona liberada, o sea, no nos sentimos protegidos, no podemos entrar a casa. Yo tengo un chiquito con discapacidad que para llevarlo a la escuela lo tenemos que sentar en la sillita, ponerle cinturón y demás, y estamos aterrados. O sea, son 2 segundos que tardás y tenés a los ladrones atrás. Y somos zona liberada, la verdad es eso, no sé a qué atribuirle puntualmente. Digo, porque muchas veces hay intendentes con buena voluntad, pero que no les alcanza la plata, no les alcanzan los patrulleros, bueno, todo lo que sabemos. No creo que haya algún intendente que diga, qué bueno que hoy robaron en mi partido, ¿no es cierto? Pero vos me estás diciendo que no ves presencia policial, por lo menos donde viven ustedes, que es una zona
digo, bastante céntrica, bastante por lo menos transitada. Sí, sí, sí. El gran problema que tenemos es que estamos rodeados de muchas villas. Acá tenemos la Carlos Gardel, tenemos el Fuerte Apache. Entonces, a veces pasa algún que otro patrullero, pero no basta. La realidad es esa. Claro, porque hay un inconveniente. Digo, como decimos siempre, no queremos estigmatizar. En estos barrios de emergencia vive la mayoría gente honesta, pero los chorros que viven son pesados, saben dónde esconderse y tienen de rehenes a estos vecinos honestos. El problema es que muchas veces ni la propia policía se atreve a ingresar a esos lugares o a poner un patrullero en el ingreso de estas villas o barrios de emergencia. Sí, sí, me parece que, viene por ahí. Y aparte, nada, últimamente salen en manada. Son 4 o 5 personas y lo sorprenden a uno, indefenso. Y bueno, nada, tenemos todos los días un hecho distinto, la verdad. ¿Usted porque me hablaba que había un orejudo que le habían identificado? Ah, no sé, no sé. No. No sé. Eso lo debe saber bien la policía. Yo no sé nada. Ajá. Yo me pongo en la piel de Romina, Fabi. No. Que tiene a su chiquito con discapacidad. La policía tiene que saber. La policía no tiene la culpa. Está más arriba los fiscales y el intendente, que sabe todo, porque debe tener, no sé, denuncias de todo tipo y de todo lado. Entonces ahí se tienen que dirigir. Y bueno, acá nosotros estamos a la buena de Dios acá. Lo único que le digo que en este año hubo 3 muertos acá en la zona, ¿eh? alrededor de 10 cuadras. Y bueno, qué sé yo, más no le puedo decir. No, está claro, está claro. Acá nuestra presencia precisamente es para ver si podemos agregar nuestro granito de arena y tal, que algo cambie, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Mirá, sinceramente los chicos no pueden salir, acá hay colegios alrededor, no pueden salir porque les roban los celulares, los arrastran. Ajá. Vas a la parada del colectivo, también a nuestra hija la acompañamos siempre a la mañana, a la tarde, y nos da miedo porque estamos siempre con el corazón en la boca si a ver si va a llegar a casa o no. Claro, pero fíjate, ¿me escuchás? O si va a la plaza. ¿Cómo estás? Te habla Dino. Sí, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gisela. Gisela, a ver. No podemos llegar al límite de pensar si nuestro hijo va al colegio y va a volver. Porque cuando vos decís eso, estás hablando de que temés lo peor. Y lamentablemente hemos tenido ejemplos. Ya no estamos hablando solo del celular, sino de que si se llegara a resistir, le peguen un tiro. Estamos hablando de eso, ¿no? Pongamos todas las cartas sobre la mesa. Tal cual. Tal cual. Nosotros, te digo, el 18 de mayo, acá a 2 cuadras, bajamos del colectivo, habíamos ido con mi hija a la iglesia de Lourdes. Y bueno, bajaron 4 personas armadas y nos apuntaron. Y mi hija, con el miedo, salió corriendo. Y con el miedo de que la podía haber pisado un auto. Claro, claro. O le había pegado un tiro, ¿entendés? Y acá el intendente está ausente. No hay acercamiento con los vecinos. No quiere escuchar nada de lo que uno le plantea. Y bueno, lamentablemente estamos así, inseguros a cualquier hora y cualquier día. Ustedes cuentan por hecho que se resguardan los delincuentes en lo que es Carlos Gardel, ¿no? Que es el barrio más cercano, que recién lo decía la vecina Villa, pero estamos hablando de un complejo habitacional enorme que es utilizado por los delincuentes incluso como un fuerte, porque usan a los vecinos que viven en el barrio como protección. Pero digamos, esa zona, la mayoría de los delincuentes que los atacan a ustedes... Saben ustedes que son del barrio Carlos Gardel, ¿no? Y sí, estamos rodeados de villa, lamentablemente. Pero bueno, ya no estamos seguros, como bien te decía. Es cualquier hora o te roban las canillas, las manijas de las puertas. A mi vecino antes de ayer le palanquearon el auto y son pibes de 15, 16 años. Claro, 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 claro. Muchas gracias por tu testimonio. Fabi, me gustaría hablar, creo que el decano, que podría escuchar de vocero, adiós. El hombre que tiene 76, que dijo que hace 76 años que vive allí, uno de los primeros, debe haber nacido en el lugar, porque evidentemente todas estas zonas maravillosas, donde la gente alguna vez se escapó de la ciudad para vivir un poco más tranquilo, hoy ha cambiado. Y bueno, y están pasando
estas cuestiones que abarca a todos los estratos sociales y a todas las edades. ¿Lo tenés por allí, Fabi? ¿Al hombre? ¿A cuál, Guillermo? Disculpame. El hombre que dijo que hace 76 años que vive en Caseros. 76 años. ¿Quién era el que vivía 76 años? Jorge, que se fue, que estuvo. Bueno, hablando. Jorge se nos fue. Pero digo, hablemos con una. 64. 64, vení, ahí está. Guillermo Andino, 64 años. Ahí está. ¿Usted cuántos años, señor, aquí? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Hola. Hola. Hola, ahí sí, ahí escucho. ¿Cómo es tu nombre? Bien. Jorge. Jorge, hace 60. Debes tener la edad que estás viviendo ahí en Caseros. Nací acá. Bien, naciste ahí. ¿Por qué crees? Háblame de aquel Caseros y cuándo viste el punto de inflexión, el cambio en el tema de seguridad y en la decadencia de la zona. El cambio más grande fue este último año. Claro. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? No sé, aparecieron unas bandas que se juntan 4 o 5 y van en un auto, se bajan y te hacen un desastre. Ajá. Digamos, esta modalidad se dio, estamos hablando de estos últimos meses, el 2024. Mira, hace 2 semanas atrás, acá a la vuelta, murió uno de los ladrones. Pero siguen andando, saben quiénes son y son menores. Claro, el hecho de ser menores. Los menores hoy saben cómo pueden actuar, saben que salen enseguida. Digo, ¿esto lo llevó a ustedes a, más allá de las cámaras y de las rejas, de que uno vive como un preso, a armarse? No. Aquí no creo que haya nadie armado. Ajá. Yo te preguntaba por el Caseros en el que vos naciste, de tus primeros recuerdos. ¿Cómo era? No, nada que ver. Jugábamos a la pelota, los chicos podían ir al cole tranquilos, entrar a tu casa a la noche. ¿Vos tenés hijos? ¿Ellos viven allí? Tengo hijos y nietos. ¿Hijos y nietos que viven en Caseros? Mi hija vive en Palomar, mi otra hija vive en Sáenz Peña. Ajá. ¿Y cómo vivís el día a día de Caseros con tus seres queridos, con tus amigos? Uno... Una tristeza bárbara, porque nadie tiene libertad. ¿Eh? Repetime. Nadie tiene libertad. Nadie tiene libertad, es terrible lo que está diciendo. Nadie tiene libertad, es como viví preso. ¿Eh? El señor que salió atrás. Sí. Exactamente. En la casa, cómo están las rejas. Sí, ¿no? Recién está cómo todo. Abrió, salió con las rejas, cómo vive, ¿no? Justo está atrás de la Jorge, lista. En esa esquina. Además del gasto, digo, Jorge, que insume, porque uno podría cambiarse el auto en vez de poner un equipo de cámara, arreglar la casa en vez de gastárselo en rejas. Digo, ¿y para qué vas a cambiar el auto si te lo chorean? Sí, desaparece. Me río por no llorar, ¿no? Pero es verdad, estacionar en el cordón de la vereda, en donde se puede, ¿no? Porque también hay algunas intendencias. A la noche no encontramos las 4 gomas. Claro. Después de lo que tienen muy cerca de esa zona es la calle Marconi, que cuando roban la utilizan como vía de escape. Si no son delincuentes de la zona, como decíamos hace un rato, agarran acceso este y se van en un segundo. No hay en esa zona anillos digitales, porque también tenés la realidad que la venimos discutiendo siempre, que de un lado es Morón y del otro lado es 3 de febrero. Entonces cambia la jurisdicción, no solo es una cuestión de intendentes, sino también de policías y de que cambie también el departamento judicial. Los vecinos no tienen por qué saberlo, no les importa eso, claro, pero no. Eso es una realidad administrativa que los complica constantemente. De hecho, el robo de ayer, habían entrado por acceso este y querían que hagan la denuncia en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El robo de Caseros. O sea, ¿no? Porque el auto apareció sí, en la ciudad. Sí, Fabi. Mira, ¿me parás un segundito? Mira, vamos a hacer. Quiero algunos testimonios más, porque la gente. A ver, hay que valorar lo de la gente, pero ¿sabés qué, Guillermo? Sí, es muy difícil hablar, porque vivís en medio de esta banda de delincuentes y es importante. ¿Cómo le va, señora? Vamos a hablar un poquito de usted. ¿Usted sufrió algún robo? Sí. ¿Qué le hicieron? No, o sea, realmente no llegaron a entrar, pero estuvieron ahí cerca. ¿En casa? Sí, sí. ¿Tiene familia? Sí, vivo con una nena. ¿Y toma algún tipo de precaución? Y, no, o sea, tengo cámaras, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Te entran igual.
Y alrededor, sí, alrededor sí están. A ver, señora, ¿usted qué me contaba? Hola, ¿qué tal? ¿Usted tuvo algún tipo de...? Yo particularmente no, pero hace como 3 meses más o menos, en la puerta de mi casa, un sábado al mediodía, le robaron a un chiquito de 14, 15 años, que venía de trabajar con la mochila. Paró, yo estaba limpiando con todas las ventanas abiertas y escucho la frenada de la moto y los gritos. Y le arrebataron la mochila, lo golpearon, el pibe quedó medio así, se cayó en la calle y salimos, un par de vecinos que estábamos en casa, y bueno, le habían robado la mochila. El pibe se avivó y tiró el celular en el jardín de la casa de la esquina. Bueno, alguien hizo la denuncia y le avisó al SAME, en teoría, que había habido un herido, y vino la policía. El pibe ya lo habían llevado a la casa. Cuestiones que le dije, vino la policía y vino el SAME, las dos. Entonces yo le dije a la policía, yo tengo cámaras. Y entonces le facilité al policía el video. El policía lo grabó y entonces me dijo, dice, no podemos hacer nada porque entran y salen y son todos pendejitos, o sea, chiquitos, adolescentes de 16, 17 años. Y vienen, y así, eso era una moto, tenía la... Nada, y no se puede hacer nada. Esos son, el otro día en la esquina quisieron robar el auto también, todos pibitos. Se nota que son muy chiquitos de edad. Y a mi papá, en Spandonari, hace 2 semanas, dos pibes y uno más grande lo arrebataron. Mi papá es una persona de 76 años. Le abrieron las puertas del auto, le arrebataron lo que tenían en la cosa y cuando se fueron le dijeron, discúlpeme. Y se fueron. O sea, ¿qué onda? Y se fueron. Lo único que le robaron es la billetera y lo que tenía en la mano, porque venía de laburar. Mi papá, 76 años, laburando a las 7 de la tarde y los pibitos robándole. Una cosa de loco. A ver, Guillermo. La policía dice que no puede decir. ¿Tu nombre es? Karina. A ver, Guillermo. Karina, ¿te está escuchando? Bueno, me parece terrible el testimonio. No, hola, Karina, sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. A ver, lo que yo... Sí. Te escucho atentamente porque me interesa. ¿Te escucha? Ah, ahora escucho. Sí. Que sigas con tu relato porque es interesante. Porque acá habla el vecino, acá no hay nada que se le parezca. Y yo decía que vamos a ir partido por partido a ver si podemos ayudar. Pero la preocupación... Vos estás hablando ahí, pero la preocupación es por vos, pero más que nada es por los seres queridos. Por supuesto. Mira, yo te explico, yo tengo una hija de 10 años. Sí. Y cuando vengo, o sea, a la noche no salgo casi, salgo poco. Y no quiero llegar tarde porque, la verdad, yo vivo en la casa de al lado de la esquina y tengo terror de que venga una moto de la esquina. De la esquina, y cuando llegamos, apagamos la radio para escuchar por si no viene una moto. La verdad, la moto nos para el corazón, a mí y a mi hija. Claro. Uy, no. No, te juro, o sea, es feo vivir así. Sí, claro. Yo hablé con la policía cuando vinieron a mi casa por este hecho que les dije, del chiquito ese que robaron a la tarde, y el policía me dijo eso, no puedo hacer nada. Yo, la verdad, no hablé con otras personas. No fui a ver al intendente, no sé. No, yo sé que no es una cuestión del intendente solamente. O sea, la policía tiene que hacer algo. Guille...